gizarte heterosexualak, gu, LGTB komunitatea osatzen dugunok, beti ikusi gaitu minoria bakan, arraroa edo gutxienez, kurioso bat bezala. Kontzientzia horrek LGTB mugimendua mugiarazi zuen hiru norabidetan. Alde batetik, autodefinitzera bultzatu gintuen. Bestetik, geure eskubide zibilak lortzeko autoorganizatzera. Eta azkenik, LGTB orientazioa desberdina dela, bai, baina moralki orientazio heterosexuala bezain moral eta etikoa benetan sinistera. Sí, la sociedad heterosexual, by default, por defecto, siempre ha visto a las personas que constituimos la comunidad LGTB, siempre nos ha visto y de hecho nos sigue viendo como una minoría extraña, rara, cuando menos curiosa. Darnos cuenta de este hecho motivó al movimiento LGTB de tres maneras fundamentales. Nos ayudó a autodefinirnos. Nos ayudó a organizarnos para conseguir nuestros derechos civiles. Y nos hizo entender que la orientación LGTB es distinta, sí, pero moralmente equivalente a la orientación heterosexual. Ni más ni menos. Y es que, al haber interiorizado mucho del odio de la sociedad hacia nosotros y nosotras, no nos considerábamos merecedores de derechos. Antes de que pudiéramos organizarnos para conseguir estos derechos, tuvimos que llegar al reconocimiento de que la vergüenza unida a la homosexualidad ataca al corazón mismo de lo que hace a un ser humano un ser humano. Esto es, la capacidad de amar y de ser amado. Y así llegamos al desencuentro profundo con la ideología de nuestros tres opositores más importantes. La ley, que catalogaba la actividad homosexual como criminal, la Iglesia, que la consideraba inmoral, y la medicina, que la calificaba de perversa e incluso de psicopática. Y ya saben todos ustedes, saben todas ustedes, que tanto la religión como la ciencia se han servido muchas veces de la ley y viceversa para imponer sus normas a la sociedad. Por eso, parte de la lucha inicial por los derechos LGTB se centró en la eliminación de la catalogación de la homosexualidad como enfermedad, lo que se consiguió el 15 de diciembre de 1973, insisto, hace 43 años, no sé si es mucho o si es poco, pero han pasado 43 años, cuando la Asociación de Psiquiatría Americana la eliminó del segundo manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Fue la primera victoria de una larga batalla por los derechos que aún continúa. LGTB eskubideen aldeko borrokak ez du politikak eta legeak aldatzea bilatzen soilik. Haratago doa, era berean, politika eta lege horiek sortzen dituzten gizartearen baloreak aldatu nahi ditu ere. La lucha y el trabajo en pro de los derechos LGTB en cuanto a derechos humanos no es simplemente la lucha por conseguir cambiar las políticas y las leyes, sino la de intentar transformar al mismo tiempo los valores de la sociedad que dan origen a tales políticas y tales leyes. Todos los seres humanos compartimos unas características básicas que nos diferencian de los demás animales y que imponen ciertas obligaciones y deberes morales y políticos a la sociedad. La satisfacción de esas necesidades y el ejercicio de esas capacidades básicas son condición indispensable para vivir vidas totalmente humanas. Muchas de las condiciones necesarias para poder vivir, insisto, esas vidas plenamente humanas están profundamente relacionadas con decisiones y situaciones morales y con políticas sociales. Es nuestro deber asegurar que estas condiciones y políticas ofrecen a todas las personas las suficientes posibilidades de satisfacer sus necesidades y de ejercer sus capacidades básicas para que todas y todos podamos vivir, como he dicho, vidas plenamente humanas. Una política de igualdad cívica exige el derecho a vivir y a trabajar libres de cualquier discriminación basada en la orientación sexual, a ser evaluadas por nuestros méritos, no por nuestra sexualidad, a vernos libres de cualquier violencia y hostigamiento dirigido contra nosotras por ser quienes somos o por ser como somos, a la privacidad, definida como autonomía sexual y control sobre nuestras vidas reproductivas, a la familia,
y a la eliminación de la injusta discriminación contra nuestra capacidad de ser madres y padres, en definitiva, a vivir en paz en cuanto personas abiertamente LGTB. Horrexegatik, lege hau kontsideratzearen aldeko botoa emango dugu, emendakinak sartzen saiatuko bagara ere. Y por todo esto, daremos nuestro voto favorable a la toma en consideración de la proposición de ley que hoy se nos presenta. La enmendaremos tras analizarla con los grupos LGTB de Navarra, algo que creemos no se ha hecho con la intensidad y la profundidad necesaria, e intentaremos evitar por todos los medios que la aprobación de esta ley se convierta en una lucha entre partidos y o entre asociaciones LGTB, tal y como por desgracia ha ocurrido en otras autonomías. Porque si algo nos mueve a la toma en consideración de esta ley, son precisamente los valores de la igualdad, la justicia y la no discriminación, y no, desde luego, un protagonismo inmerecido de partidos y o de asociaciones. Porque el protagonismo es de todas las personas LGTB que tanto han sufrido, luchado y trabajado por estos valores y por estos derechos, y que, por cierto, no tenemos ninguna intención de desistir en nuestra lucha. Sin ir más lejos, el próximo sábado 22 de octubre tendrá lugar en todo el mundo una nueva jornada por la despatologización trans, impulsada por los colectivos LGTBI para visibilizar la injusta patologización que por defecto se les atribuye por su condición de personas transexuales a las personas transexuales. Va por todas ellas, aurrera LGTB mugimendua.